Hola, mi nombre es Aníbal Massa Fracchelli. Soy profesor adjunto regular en la asignatura Tecnología de la Información, aquí en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y es para mí un honor estar en NECON 2021 presentando el tema Lago de Datos. En cuanto a mi formación de grado, soy contador público y abogado, tengo una maestría en Administración de Empresas y estoy finalizando mi tesis doctoral aquí en la Facultad de Ciencias Económicas con orientación en Sistemas de Información. En cuanto a mi labor profesional, en este momento me desempeño en forma independiente. Antes de comenzar con las definiciones y las características de los lagos de datos, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones previas o algunas consideraciones. La primera de esas consideraciones es la creencia, errónea a mi criterio, de que el lago de datos es el paso siguiente a haber construido un data warehouse. Si bien es la tecnología la que está gobernando todo este proceso y es muy probable que una organización, por evolución tecnológica, haya construido primero data warehouse o data marts y que estos estén englobados dentro del lago de datos, muchas organizaciones, sobre todo cuando están comenzando desde cero, encaran la creación de un lago de datos para luego sí buscar herramientas de explotación que en algunos casos suelen ser similares. La característica distintiva es que el data warehouse o el almacén de datos tiende a tener información rígida y estructurada sobre la cual se pueden realizar consultas o aplicar herramientas de análisis, pero en el lago de datos la concepción es distinta porque el acceso al lago de datos es ágil y flexible. Una tercera creencia, también errónea a mi criterio, es que el lago de datos es un Big Data mucho más grande, un Big Data, como estamos diciendo en la presentación. Si bien las técnicas y los algoritmos pueden llegar a ser similares, no es exactamente lo mismo. Si bien el Big Data aborda el análisis de información no necesariamente estructurada, en el lago de datos esto se lleva al extremo. Y finalmente, los lagos de datos importan porque se construyen aplicaciones, hay accesibilidad a conocimiento que una organización creía no tener, las tecnologías involucradas están pensadas en buscar la rapidez en el análisis y en el recupero de la información, y principalmente, y esta es la parte diferenciadora, es que permite analizar situaciones no previstas. Aquí en pantalla están viendo ustedes una cita tomada de una presentación que realizó el equipo de Google. Y dice, y esto lo traduje textualmente, en Google guardamos todos los datos, aunque no les veamos ningún valor hoy en día. No sabemos si dentro de 1, 5 o 10 años se nos ocurrirá una idea para explotar esos datos y perderlos sería un grave error. Pasemos ahora a lo estrictamente conceptual. Un lago de datos es un sistema o un repositorio de datos que están almacenados en su formato natural, y esto incluye copias sin procesar de los datos correspondientes a los sistemas transaccionales, los OLTP, datos que pueden corresponder a diferentes tipos de sensores, datos que pueden corresponder a redes sociales propias de la organización y ajenas, puntualmente de la competencia, o datos transformados que se utilizan para tareas como informes, visualización, análisis avanzado y aprendizaje automático. Dentro del lago de datos se pueden incluir datos estructurados correspondientes a los que existen en bases de datos relacionales, datos semiestructurados, archivos de texto, logs, registros, XML, JSON, datos no estructurados, aquellos que están incorporados en correos electrónicos, documentos, archivos PDF y datos de origen binario, los que están incorporados en imágenes, en audio o en video. Decíamos al comienzo que hay una concepción errónea en que un data warehouse es indirectamente un lago de datos, pero las diferencias son notorias y principalmente podemos destacar que en un data warehouse, la base de datos está optimizada para analizar datos de relaciones provenientes de sistemas transaccionales y de aplicaciones que están funcionando en la línea de negocios de cada organización. La estructura de datos y el esquema que forma parte de ese almacén de datos está definido en forma previa, y los datos con los cuales se carga ese data warehouse se limpian, se enriquecen y se transforman, lo que es típicamente conocido con el proceso de ETL, para que puedan actuar como una fuente de datos
para que los usuarios, cuando tengan que consultar esos datos, puedan confiar en la información que está almacenada. En cambio, el lago de datos es distinto al enfoque que tiene, porque si bien almacena datos relacionales de aplicaciones de la línea de negocios y datos que no son relacionales, correspondientes a aplicaciones móviles, dispositivos que tienen características de Internet de las cosas y de redes sociales, la estructura de datos o el esquema no se define al igual que en la ETL al momento de la captura. Esto tiene una característica diferenciadora que permite almacenar todo en crudo, como le vamos a decir de ahora en más, y en ese momento en el cual están siendo almacenados los datos, no existe la necesidad de saber en forma previa qué tipo de búsquedas o qué tipo de información o qué tipo de analítica se va a querer aplicar sobre esos datos, porque probablemente esos datos y esa analítica se apliquen a futuro cuando se tenga un panorama un poco más claro respecto de lo que se intentará analizar o las relaciones que se tratarán de buscar. Al igual que en todas las herramientas de consulta, se pueden utilizar consultas estructuradas tipo SQL y consultas que no son de tipo SQL, se aplican los mismos criterios y los mismos algoritmos de análisis de Big Data, se hacen búsquedas de texto completo, análisis en tiempo real y permite, y esto es claramente diferenciador, el aprendizaje automático para descubrir nueva información o nuevas formas de aplicar el resultado de esa información. Sin embargo, los lagos de datos traen consigo muchos desafíos. El primero de ellos es el crecimiento de los datos. La información que fluye y emana y está por todos lados, principalmente desde el año 2007, cuando Internet de las cosas es algo real y aplicable y con aplicaciones prácticas. Y el principal desafío no es crear un lago de datos por el simple hecho de que es barato el costo de almacenar y yo podría, como organización, guardar prácticamente todo lo que se me ocurra. El desafío está en aprovechar las oportunidades que ese almacenamiento presenta, teniendo en cuenta, desde luego, que esto no se transforme en un pantano de datos, que también es otra definición que se ha creado, porque un lago de datos donde está toda la información disponible para que uno pueda aplicar las herramientas y los mecanismos de análisis que quiera, en realidad, si eso no se mantiene adecuadamente y no es administrado de la forma correcta, termina transformándose en un pantano, porque, de vuelta, guardar datos masivamente por el simple hecho de que es barato almacenarlo no sirve de nada. Y decimos que es el paso siguiente a Big Data, considerando Big Data como variedad, volumen y velocidad de datos, principalmente porque las técnicas que se aplican suelen ser las mismas, solo que ya no estoy pensando en información que va a provenir de datos estructurados, sino que ahora los datos pueden ser estructurados o no estructurados, pueden estar, hasta si se quiere, sin ningún tipo de organización previa, y posteriormente va a requerir de la inteligencia para analizar cómo vincular todos esos datos que han sido guardados. Esta información todavía, gracias a Dios diría yo, no se logra en un 100% por Machine Learning. Y es, para todos los profesionales de ciencias económicas, una oportunidad. Y digo que es una oportunidad para nosotros, los profesionales de ciencias económicas, porque somos nosotros los que estamos en contacto con la organización y sabemos los requerimientos de información, lo que es la evolución que cada organización puede tener, y tenemos el ojo entrenado desde el punto de vista de la visión de negocios para poder dar las respuestas que cada empresa, que cada organización está necesitando. En este cuadro tenemos una comparación entre un data warehouse y un lago de datos. Enfocado en las características que hacen a los datos, al esquema de almacenamiento, al precio o al rendimiento que puede tener una solución de determinadas características, a la calidad de datos, quién es el principal usuario de los datos que están en el data warehouse o en el lago de datos y las características que hacen a la parte analítica de esos sistemas. En particular, hay que tener en cuenta que en el data warehouse todo tiene que ser prediseñado, tiene que estar primero el contenedor de la estructura para que después se pueda hacer la carga de los datos. En cambio, en el lago de datos, al ser un esquema
totalmente desestructurado, donde incluso el esquema de análisis es creado en el momento o a posteriori de haber almacenado los datos, los enfoques son distintos. Mientras que en un data warehouse el usuario típico es un analista de negocios, en el lago de datos, además de los analistas de negocios, está puesto el foco en científicos de datos, en desarrolladores de datos y en analistas comerciales que utilizan los datos seleccionados y empiezan a encontrar nuevas formas y a crear nuevo conocimiento que pueden aplicar en la organización. Desde el punto de vista analítico, son informes de tipo batch, de business intelligence y visualizaciones las que predominan en los data warehouse, mientras que en el lago de datos se está buscando el aprendizaje automático, el análisis predictivo, el descubrimiento, el knowledge discovery, como se denomina en inglés, el descubrimiento a través de los datos y principalmente la creación de perfiles si estamos hablando de lagos de datos enfocados en el descubrimiento de conocimiento de, por ejemplo, clientes. Sin embargo, uno de los elementos clave en los lagos de datos es cómo se realiza el acceso y el consumo o el recupero de los datos, porque esto tiene que ser eficiente, tiene que haber una adecuada preparación de datos, tienen que integrarse con las fuentes de datos externas, si es que las hubiere, y además es crucial la catalogación inicial, esto es, los metadatos, aquellos datos que explican los datos que están guardados. Independientemente del método de carga, lo que sí hay que tener en cuenta y hay que prestarle mucha atención es la cantidad de tiempo que es necesaria para llevar a cabo esta carga y transformación de los datos. Es decir, no estamos hablando de un esquema de datos de un sistema transaccional que está predefinido, sino que lo que estamos haciendo es almacenar masivamente y después explicar cómo recuperar esa información que se almacena en forma masiva. Se tiene que tratar de evitar bajo todo punto de vista la interacción manual, porque cuanto más automático se pueda lograr y se pueda crear un proceso, menor va a ser la posibilidad de error que va a ocurrir en esta carga inicial de datos y la calidad que los datos van a tener. Entonces es crucial que la intervención manual se limite a lo mínimo indispensable para asegurar que no baje el rendimiento y que no aparezcan errores. Otro tema también desde el punto de vista legal es el gobierno de los datos, porque si bien un lago de datos es un entorno de autoservicio, recordemos que en Argentina hay requisitos relativos a todo lo que es el almacenamiento de las bases de datos, a que tienen que estar registradas y principalmente se tiene que declarar el propósito para el cual se almacenan esos datos. Recordemos que esto no es un simple sistema transaccional donde se almacenan datos de clientes y o proveedores y o historial de compras o de ventas. Aquí estamos almacenando masivamente información que en principio no tiene aplicación directa, pero que puede tenerla en algún futuro. Por tal motivo, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, lo que es la Ley de Habeas Data, la 25.326, tiene que tenerse en cuenta y en consideración. Porque adentro del lago de datos puede haber información que sea confidencial y tiene que garantizarse una protección efectiva, el adecuado perfilamiento y en caso de que se use esta información por analistas y por desarrolladores, van a tener que aplicarse todos los mecanismos previstos por la ley para la adecuada disociación de los datos. También es clave la catalogación de esos datos, porque es el aspecto esencial, ya que sin esta capacidad los usuarios no van a poder descubrir qué información está contenida en ese lago de datos y por ende no van a saber cómo explotarla o cómo consumir esos datos que están en el lago de datos. Otro tema también fundamental es la adecuada preparación de los datos, porque si bien antes del análisis hay varios procesos diferentes que involucran distintos componentes, se tienen que definir adecuadamente los metadatos o los datos que explican cómo están almacenados esos datos y acciones diversas, hay que tener en cuenta que se debe realizar una adecuada limpieza de los mismos. Y esta preparación es un paso que muchas veces en el apuro, vamos a decirlo coloquialmente, suele saltearse. Y este es el paso que
principalmente no debe saltearse porque es en este momento donde se detectan inconsistencias, faltas de datos, problemas que vienen de la mano de inexactitudes y principalmente es el momento adecuado para actuar sobre esos datos erróneos y corregirlos antes de que estos errores escalen. No tenemos que olvidar siempre el término, hasta podríamos decir que es un axioma de los sistemas de información, GIGO, Garbage In, Garbage Out. Si entra basura, sale basura. Si no se ponen los controles adecuados para que los datos que están almacenados sean correctos, probablemente se termine obteniendo información de un lago de datos en forma incorrecta. Y finalmente, es clave para el lago de datos que los datos, ese big data que tenemos en el lago de datos, se transforme en información útil. Y esas posibilidades que permiten realizar análisis predictivos, tomando ventajas de la rapidez de procesamiento y la flexibilidad de fuentes que provee un lago de datos, tiene que ser un aliado estratégico de la organización para establecer estrategias y mejorar resultados en general. Si quisiéramos poner una suerte de corolario hasta aquí, podríamos decir que el lago de datos facilita un enfoque automatizado porque ayuda a convertir toda esa big data en un auténtico valor para el negocio con el fin de generar más ingresos y, por otro lado, mejorar algunos indicadores claves de las organizaciones, tales como el retorno de la inversión, la eficacia si se trata de campañas de marketing, la interacción con los clientes, con su evaluación de satisfacción y fidelidad y, principalmente, con tasas de conversión y, obviamente, el incremento de las ventas. Implementar en una organización lagos de datos trae beneficios. El primero de ellos es la centralización de fuentes de contenido dispares. Y cuando hablamos de centralización no tenemos que confundir que está todo en un único lugar físico, sino que está en un único lugar centralizado desde el punto de vista o con la mirada de la lógica de la relación entre esos datos. Pueden haber instalaciones en una organización que están on-premises y otras que están on-cloud, o sea, en la nube, de modo tal de que no es simplemente pensar que todo tiene que vivir físicamente en un único lugar, que esos datos tienen que estar en un único lugar, sino que tiene que pensarse como un esquema centralizado desde el punto de vista lógico. Y esta centralización lo que permite es que una vez que estén reunidas estas fuentes, se puedan combinar, puedan ser procesadas utilizando técnicas de Big Data, análisis de búsquedas y principalmente análisis que en otros términos con información dispar o segmentada, estructurada o no estructurada, no hubiera sido posible. Lo que también hay que tener en cuenta es que quizá algunos usuarios no necesiten trabajar con los datos originales, sino que puedan consumir para sus análisis los datos que están incorporados en los lagos de datos. Y si pensamos esto en la historia de una organización, probablemente las fuentes de contenido original ya no existan más porque son obsoletas, han sido desactivadas o se van a desactivar en el corto plazo, pero sin embargo, cuando uno mira la totalidad de los datos dentro del lago de datos, esta conjunción entre información de diferentes fuentes es definitivamente valiosa. Y una vez que el contenido de los datos está en el lago de datos, puede normalizarse y enriquecerse, y esto puede incluir extraer metadatos, convertir los formatos, aumentarlos, extraer partes de esas entidades, agregarlos, desnormalizarlos o incluso indexarlos. Porque, recordemos, los datos se preparan según sea necesario, lo que reduce los costos de preparación, si esto lo comparamos con lo que tendría que realizar una organización para tener un almacén de datos donde todos sus esquemas de consulta están previamente definidos. Y desde luego, la estructura de Big Data permite que este procedimiento que se aplica sea escalable para incluir conjuntos de datos lo más grandes posibles. Lo que no tendríamos que olvidar tampoco es que los usuarios no necesariamente están viviendo o están accediendo desde una misma área geográfica. Podrían estar eventualmente dispersos en todo el mundo y tener acceso a ese lago de datos flexible donde el contenido pueda ser consultado desde cualquier lugar. Esto va a permitir que aumente la reutilización del contenido y ayuda, si estamos hablando de organizaciones multinacionales, a recopilar más fácilmente datos necesarios para
impulsar o para enriquecer y mejorar las decisiones que se toman en forma empresarial. Dicen que la información es poder y cuando una organización tiene un data lake, un lago de datos, lo que tiene es información de toda la empresa en manos de muchos de sus colaboradores que permiten, en definitiva, hacer que la organización sea en un todo más inteligente, más ágil y más innovadora. Para finalizar la presentación de hoy, la adopción de un lago de datos va a ser algo normal, ya es normal, de hecho, en algunas organizaciones, pero va a masificarse de la misma forma que cuando se hablaba de Big Data hace unos años atrás, se creía que las organizaciones no tenían necesidad de hacerlo y la realidad ha demostrado que esto efectivamente ha ocurrido. Principalmente hay muchas posibilidades para mejorar la base de conocimientos de una organización, porque con el lago de datos donde hay información que previamente se analizó e información que no tiene estructura, permite que en un momento eventualmente se consiga un análisis y se consiga información que no estaba previsto al momento de la captura original de esos datos. Que en un lago de datos se almacenen datos en el formato nativo que estos datos tenían, sin convertirlos y principalmente sin estructurarlos, va a permitir que ahora o en un futuro se tomen decisiones que en el momento actual pueden no ser previstas. Esto va a permitir que las organizaciones tengan acceso, como decía la gente de Google al principio de todo, que las organizaciones tengan acceso a información que dentro de unos años o dentro de unos meses puede ser relevante y que no analizaron en este momento porque o no tenían necesidad o, como me gusta decir a mí, no se habían dado cuenta que había necesidad de analizar ese tipo de información. Soy Aníbal Massa Fracchelli, profesor adjunto regular de la asignatura Tecnología de la Información y ha sido para mí un gusto efectuar esta presentación en ECON 2021. Muchas gracias.